你好，大家好。大家好。大家好。哥，你好，Valentina，Valentina 好，Montserrat 你好，还有谁呢？Hola chicos, ¿qué tal? Le habla su profesor nuevo de chino, Asnu, por acá. ¿Me escuchan todo bien? Sí, Sí. ya, perfecto. A ver, vamos a pasar lista primero antes de comenzar la clase. Ya, ustedes me van diciendo presente. Benjamín. Presente. Ya. Natalia Jara. Camilo Alegría. Luego, Karina Lavalle. Presente, Carolina. Carolina, perdón. Juan Medina. No, Valentina Barrera. Ah, Juan. Presente. Ya, José Moreno. Sí, ahí está. Un poquito. Presente. Perfecto. Juan aquí. Juan debe ser Juan Manuel. Y Camilo está, Camilo Alegría, sí. Montserrat. Montserrat, ok, me vi. ¿Y qué me falta? Natalia. A ver, no sé si. Ah, Juan Manuel, ahí entró Juan Manuel. Juan Manuel. Hola, Juan. Ah, Juan. Ah, Juan Ritual. Juan Manuel. Ni hao. Ni hao, ni hao. Juan Manuel. Ok. Ahí está. ¿Tú Google? ¿Tú sabes? Google, ¿sí sabes? Hello. Manuel, hay un. ¿Quién es del correo que es Manuel Hanyu? Yo, Juan no Manuel. sé, Manuel, no, Ya. Manuel Roa. Ah, Manuel Roa. Sí. Ya, perfecto. Y aquí el Google, el que tiene el nombre chino. Sí, es ahí. Natalia, no tengo Natalia aquí. Hola. Hola, ¿tu nombre, disculpa? Hugo. 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 No tengo tu. Hugo, No, ¿cuánto? no me llegó el correo. Yo hablé ayer, Hugo Mondaca, hablé con Elena y me contó que iban a hacer solamente esta sección. Ya, perfecto. Sí, generalmente yo asistía a las secciones los días lunes y miércoles. Bien. Este es el Chungjiar, es medio 2. Manuel, disculpa tu apellido, ¿cuál es? Manuel Roa. Manuel Roa. Okay. ¿Y tú ibas a tomar clases de Koyu, de oral? Claro, sí. Okay. Ya, perfecto. Muy bien. Nati Jara, ahí llego, Nati.
Estamos todos. ¿Talla todo gustado la feira? Natalia, hao. Natalia Jara, ni hao. Na, wo xian zai kaishi shang ke le ba. Na, wo zi wo jie shao. Zi wo jie shao. Talla todo tin xin chu meyo. Ingai todo tin xin chu de. Hao, talla hao. 我叫阿诺，我是孔子学院的汉语老师，也是武术老师，太极拳老师。 Hola a todos, mi nombre es Asnu Boasarán, soy profesor del Instituto Confucio de la Universidad Católica. Hace 3 años que estoy trabajando con Confucio desde mi vuelta de China. Y bueno, hoy me ha tocado la gran tarea de poderlo guiar en lo que es el chino mandarín. Y estoy muy contento de poder compartir los conocimientos de chino. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo para que puedan aprender lo mejor posible. He preparado un repaso de las clases 15 y 16 para que lo vayamos viendo, repasando y refrescando la memoria. Muy bien. Aquí, bueno, mi presentación. Profesor de chino. Tuve la suerte de hacer un magíster en historia antigua de China en la Universidad de Shantong. Y bueno, para aprobar el magíster tenía que hacer el HSK 6. Entonces fue muy complicado, tuve que hacer el 5 y después el 6. Y mis cortos años en China, tuve casi 5 años solamente, pude lograr el HSK 6. He hecho traducciones de algunos libros de artes marciales y escribí un libro que se llama Cultura de Wushu, se llama Wushu Wenhua. Y luego después me he certificado como entrenador de artes marciales en la Asociación de Wushu de China. Bueno, mi motivación principalmente de aprender chino fue las artes marciales. Espero que cada uno de ustedes tenga un motivante muy fuerte para seguir aprendiendo chino. Y yo creo que ya a esta altura del camino, creo que su motivación es bastante fuerte. Es difícil llegar acá, a medio 2, pero también es un gran desafío lo que se viene. Hay más gramática, más palabras nuevas, lo cual nosotros en este nivel lo que tenemos que hacer es comenzar a incrementar nuestro vocabulario. Entonces, paralelo a las clases, nosotros vamos a ir aprendiendo palabras nuevas. Hoy le tengo una presentación incluso de las palabras de Xinguanfeiyan, del COVID-19. Entonces, aparte de la clase, vamos a ir también hablando otros temas que son de la actualidad, ya que el libro, si bien es bueno, es una base para que nosotros lo guiemos paso a paso. También está un poquito desactualizado, ¿ya? Y ante eso vamos también a aprender algunas cosas nuevas, interesantes, así que siempre voy a tratar de traerle material nuevo. Bueno, soy el único profesor chino chileno en la Católica y había hecho clases los años anteriores, pero afuera de la Católica, en el Craig House, el colegio Craig House. Y bueno, ahora me tocó la tarea de hacer el curso de medio 2. Así que es un buen desafío para mí. Lo acepté y voy a hacer lo mejor posible para que aprendan. Para que, bueno, la ventaja que tengo yo, bueno, entre un profesor chino y profesor chileno, todos tienen ventajas y desventajas. Hay cosas que el profesor chileno, bueno, no va a tener tanta riqueza de frases, millones de frases que se vengan a la mente,
Pero le puede explicar de cómo un chileno puede aprender bien, o una persona de habla hispana, aprender bien chino. Y eso igual tiene un valor súper importante y puedo hacer una guía que sea algo que ustedes digan, ah, ya, si él puede hacerlo, yo también puedo. Así que no se preocupen, aquí van por buen camino. Las clases del Instituto Confucio son de muy buen nivel. Viendo el material de las clases, están ubicados también dentro de las clases de China, como el nivel medio también. Cuando yo llegué a China, fui con un HSK 3 aproximadamente. Y luego después allá comencé a escribir caracteres. Así que, si es que no escriben muchos caracteres, este es el momento. Este es el momento, porque la idea es que los vayamos desprendiendo del pinyin y vamos entrando a lo que es carácter. El libro viene preparado con los tonos y con el carácter. Así que yo no tengo los tonos, porque apuesto que vayan directo al carácter y con el tono correcto. Pero cualquier cosa, yo le puedo poner el pinyin arriba a las palabras. Así que, y si tienen preguntas, podemos ir a dialogar. Me gustaría también conocerlo igual, quizá un zu jie shao. Por ejemplo, yo parto. Por ejemplo, da jia hao, wo jiao an wo, wo shi zhi li ren, wo zai shandong da xue, xue xi han yu, ye xue xi zhongguo de li shi. 目前现在我在天主教大学，天主教大学，Católica大学，教汉语。那我想了解一下你们的情况。首先我们要了解 Garito， 能不能介绍一下自己？我能。好。大家好，我叫 Carolina， 我没有中文名字，我是中学的学生，今年18岁，我的生日是8月8号。哇、去年8月8号我参加了汉语桥比赛。嗯。Y creo que hasta ahí puedo decir. 好，汉语桥比赛，对。好，非常好。八月八号是对中国人来说，谢谢，对中国人来说 ，para los chinos， 是一个发财的一个节日。节发财就是 hacerse rico， tener。对。好，下一个，我们认识一下 Valentina Andrea。好啊。我能说一点点大家好，我叫瓦伦蒂娜，我是23岁，voy a decirlo en español para como contexto que me estoy recién integrando después de 2 años que dejé de estudiar en el instituto. Pues, entonces, por ejemplo, Jin-nian 24 años. Jin-nian, ¿qué hizo? Así puedes decirlo. Sí, porque hace 2 años dejé de ir al instituto con su. Soy yo. Hernán, para mí hablar. Tan fluido. Vamos a hablar, me mentí. Ah, sí, sí. Estás bien. Hay un Montserrat. Montserrat, ni hao. ¿Qué es eso? Ni hao. Woshi. Wotiao Montserrat. Woshi Arshi Sisui. Y. Jin-nian Arshi San. Arshi Sisui, ¿tú vas? 不是，今年是25岁。25岁，
Y, no sé cómo decir que estudio derecho. Je fa lu. Fa. Je yiwe wo yao dang lü shi. Lü, lü de fa lü. Lü es ley. Shi como maestro. Lü shi abogado. Sí, eso sí soy, pero no sé cómo decir estudiante. Falu. Falu. Fa es como método de legal, los métodos legales. Falu, derecho. ¿Ha? ¿En qué sin en sí? ¿Ha? Nati Jara, ¿quién te sabe ya? Ni hao. 我是 Natalia， 今年 我27岁， 我是老师。 27岁。 你学什么专业？ 你在学习或者你在工作？ 我想学法律。 啊， 法律。 中国？ No, no sé cómo. 你在中国学习法律吗？ ¿Tuviste en China estudiando derecho? No, yo quiero. Voy a ir. Ah, ni xian xu zhongguo xue xi fa lü. Sí. Ah, en gao xin ya di, ren xin ni. Juan Manuel. Da jia hao. Wo jiao Juan Manuel. ¿Ni tingo ma? Ah, no entiendo nada. Me wenti. Wo shi qi li ren. Wo shi si. Gong cheng chi. No, wo shi gong cheng chi. Wo cai Santander Yinghang gong zuo. 不错。 我是 26岁。 我是我的 朋友。 啊， 什么？ 你是 我 我是我的 朋友。 你是你的 朋友。 什么意思呢？ ¿Eres tu amigo? ¿O él es mi amigo? ¿Hugo es mi amigo? ¿Hugo? Ah, ¿dónde va? ¿Ni renshi wo gege? No, no, Hugo, no. Hugo. Hugo. Ah, Hugo. Ah, Hugo. Hugo es mi amigo. Ah, porque mi gege está en el trabajo. 我哥哥叫乌果。好，那下一个 José Moreno。 José 在不在？ 好像不在呢。 ¿Me escucha? Sí, no entiendo. Perdón, hace tiempo que no estudio chino. Perdón, no me viene nada a la mente. Puede decir, por ejemplo, Wo jiao, José, Jin Nian, ¿cuánto año? Jin Nian, 20岁, por ejemplo. Wo jiao, Arsi San
Wojao José, Jin Nian, este año. Jin Nian, Wojao Archi San. Perdón, profe, no puedo. No te preocupes. Ahí lo que podemos hacer, José, es que cada cosa que puedas decir, la anotes primero y luego después vaya ordenando la idea. Sí. Muy bien. Seguimos entonces con Benjamín. Benjamín, ni hao. Tu ya hao. Wo jiao Benjamín. 我已经学了三年汉语。 Y sé que me hace. Mira, Sanien, Jinien, Toda. Jinien, Toda. Ah, sí. O Jinien, Shilio Sue. Shilio Sue, Genian Xian, Genian Xian. Sí. Hao, nada, Benjamín, Inga, ni Kei Shishi, Hao, Jungwen. Hao, Manuel, o en Yao Liao, Jin Manuel. Ni men hao. Wo shi Manuel Roa. Wo jin nian. Er shi jiu sui. Wo shi huan shui shi han yu. Ye shi huan zhi fan zhong wo. 吃中国菜，对吧？对，中午。我也喜欢读书。我现在是工程师。Ingashi José Moreno y Ana Hashansi. Ha, Camilo Alegría. Nenren Shi Shama. Ok. Daya Hao. Woyao Camilo. Wode Chongwen Mingsu Shu Ale. Jinian Wo Archi Isui. Wo Shu. Yaoge de Xuesheng. Yaoge. Sí. Odontología. Ah, mi bala. Yes. Ah, na Wuge na. Wuge. Wuge. Ni hao. Da jia zao, wo shi Wuge. 我的中文名字是吴哥，我是公司学员，我是公司学员，的学生，和我想骑摩托车和唱歌卡拉OK。 喜欢唱卡拉OK。 好，很高兴认识你，吴哥。我很高兴认识你。好，大家都认识，已经大家都认识了，非常高兴认识大家，也高兴能够在一起学习汉语。 那我们现在我们开始上课，首先我们要看一个视频，让大家记得以前的内容，好吧？ Vamos a ver un video entonces de la lección número 15 para recordarnos un poquito y refrescar la memoria de las lecciones anteriores, ¿ya? 有什么问题可以尽管告诉我。 Si hay alguna pregunta, me dice sin ningún problema. Ya, entonces vamos a compartir la pantalla aquí. Profe, una pregunta.
Yes, que hay un amigo que no se ha inscrito, pero se va a inscribir sí o sí, y pregunta si se puede ingresar a la clase de hoy, porque todavía no se inscribe, pero se va a inscribir sí o sí en el curso. Ya, perfecto. Dile que mándale el link, que ingrese. ¿Le mando el link? Sí. Tomás, ni hao. Tomás, Saima. Ah, pues ahí, o me han dado ni la. Tomás. ¿Qué dice eso? ¿Y se llama? Tomás. ¿Pero más o más? Tomás, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Presentación. ¿Qué dice más? ¿Tú ya? ¿Te has llegado? ¿Voy a chung un minuto de chao, tan long? ¿Voy a archi san suela? ¿Voy a botan san fong? Kung fu 师生，好，你也学习功夫？对，我认识你。我知道，我认识。好，那太好了，那我们一起学习中文，现在。谢老师。好，太好了，那我们继续上课吧。me avisan si hay una persona que vaya a ingresar。如果有一个人要上课的话告诉我。因为 a veces yo no puedo ver cuando llegan un poquito tarde y estoy conversando con usted, nos sale como un aviso de que va a entrar una persona. ¿Ya? Ya, entonces vamos a escuchar el audio, vamos a ver el video para ver qué tanto se recuerdan. ¿Jomá?你来的真早啊，刚才银行人少，不用排队。林娜，你今天穿得很漂亮啊。是吗？我来银行换钱，下午我还要去王府井买东西。今天一英镑换多少人民币？一英镑换11.57人民币。明天我要去上海旅行，得用人民币。什么？明天你要去上海吗？你刚从西安回北京，你真喜欢旅行。在西安玩得好不好？我玩得非常好。吃的怎么样？吃的还可以，这次住的不太好。你参观兵马俑了没有？我参观兵马俑了。我还买了很多明信片，你到我那去看看吧。好啊，我也很想去西安旅行，你给我介绍介绍吧。看，该你了。小姐，我想用英镑换人民币，这是500英镑。好，给您5785人民币，请数一数。谢谢，再见。好，你们还记得这个情况吗？这个课吗？还记得不记得？刚才好像叫琳娜对吧？琳娜去了
去了哪里？谁能告诉我？他去哪里呢？他在什么地方？他要去上海，他很上海市。他要去上海，但是刚才，这个是语法点，这个是语法gramática。刚才 acaba de estar donde？刚才他在哪里？他们刚才在银行。在银行，对吧？银行。他穿的衣服穿的怎么样？Valentina。Juan Manuel。衣服很漂亮。对，衣服穿的。穿的很漂亮。穿的很漂亮，嗯，漂亮。好，还有什么呢？他的朋友，他是谁？cualquiera puede decir. No tengo como una manito como para levantar la mano. 他是李博。他是李博，对。李博，他是他的朋友吗？他的男朋友吗？不是他的男朋友。那琳娜去银行做什么呢？那去银行换钱。换钱。好，换了什么钱？换了欧元或者比索或者什么？英镑。对，英镑。琳娜是英国人。英国人是吗？应该是。他我不认识他，我不认识他。琳娜，他去过什么地方？去过什么地方？¿A qué lugar？ 他去西安。啊，对，他去过西安，对，去过 antes， 去过。他去过西安。你们知道西安吗？西安很有名，西安非常有名 ，muy famoso un lugar。西安是中国的北方。北方 ，el norte de China， 北方，那里有很多叫名胜古迹，听到了吗？名胜古迹的意思，我给你们发这个，等一下，我到那个 chat 聊点诗，名胜古迹，这个有一个非常常用的一个成语，名胜古迹。等一下。好的行。名胜古迹。名胜古迹的意思是lugares famosos y ancestrales, como lugares muy antiguos, como lugares turísticos principalmente. Todo lo que es Minshanguji son lugares antiguos. ¿Ya? Por ejemplo, Minshanguji está Qin Shi Huang de Bing Ma Yong. Qin Shi Huang es el emperador Qin Shi de la dinastía Qin, el que mandó a enterrar a todos sus seguidores. Por eso está Pin Ma Yong. ¿Ni has ido a Pin Ma Yong? Soldado terracota. Sí. Pin. Pin. Soldado, ¿no? Pin es como soldado. Es como soldado a caballo. Pin. Ma caballo,
es terracota. Terracota. Lo digo, terracota. Mayón. Mayón. Ya, Pimayón. Hay otra semana. Yo chida. Xian, yo gente chida. Yo. Hao chida. Yo. Yo se matin fan. Yo. ¿Qué se llama? Pian, pian, mien. Bian, bian, mien. Bian, 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 este carácter, bian, no existe. Entonces, yo, tanse, tienao, tabu chulai. Entonces, en el computador no se puede hacer. Bian, bian. O sea, bian, bian, bian. Es un video muy famoso de Xi'an. Bien, luego después, Hayo Sema, Rou Yamo, Rou Yamo, Rou Yamo, Rou Yamo es un taco, Rou Yamo es Rou, Zhu Rou, Zhu de Iga Mienbao, Li Mien Fansai Rou, Fan Rou, Hayo Fan Jidan, Jidan, Huevo, Rou, Carne. 然后这个肉夹馍很好吃，很脆， muy crujiente， 很脆。我要问题，和很辣？很辣？嗯，可以辣，可以辣，也可以不辣。啊，你要什么？对，如果你要辣的话，可以加辣椒。 也很便宜，很便宜，一个大概五块钱左右，五块钱。好，边边面肉夹馍是西安的美食，美食，你们知道什么是美食？ ¿Qué es美食？ Es mei de bonito, mei, shi. Meishi, comida bonita. Es como gastronomía o culinaria de Xi'an. Meishi. Bien. Hao. Na, tamen xianzai, tamen lia, Li Bo he Lin, he Lin Na, tamen zai shema chengshi, shema difan. Beijing, ¿de va? También está Beijing. Beijing, ¿quién sabe Beijing? ¿Quién ha ido a China? Ah, Tomás, ¿cómo se ha ido a China? ¿Qué? ¿Profesor? ¿Has ido a Beijing? Sí, yo he ido a Beijing. Bien. 你住过北京，北京有很多名胜古迹，也有很多好的地方。比方说，王府井，王府井是北京的一个好地方。El lugar Wang Fu Jing es muy famoso en China. Es una calle muy famosa que hay 有很多美食，有很多吃的，很多饭。 也有很多书，也有汉语书，也有武术的书，也有中医的书， o sea, acupuntura. 也有很多书， hay 很多 图书馆， muchas bibliotecas en Wang Fujin. 也有很多吃的， muchas comidas de diferentes tipos. 好。 好，有没有问题到这里？没问题吗？好，没有了。
好，那我们继续三个吧。这个是十五课的，你们能不能看到这个？老师，在王府井，我吃羊肉。羊肉啊 ，carne de cordero。吃。好吃吗？好吃。对，好吃。中国的羊肉，他们做的很棒，做的很好吃，很香 ，muy rico, muy sabroso， 很香。如果你们听到一个词不认识的词汇 ，si no conocen una palabra， 你们可以告诉我，然后我给你们写，好吗 ？Si no entienden o les cuesta。Me van diciendo y los vamos juntando. Yo igual estoy subiendo el nivel un poquito para que darle un poquito de presión. Pero si es demasiada, ahí le bajamos porque tengo que irme ajustando al nivel promedio de todo. ¿Ya? Así que no se preocupen en decirme, la OSU está muy, muy exigente. A ver, espera un poquito. Aquí tengo a alguien, Carito. Ah.Carito. Ah. Se cayó. Me había ido el internet. Ya. Sí. Sí, se había caído alguien, no me había dado cuenta. Ya, perfecto. Vamos entonces con lo siguiente. Vamos a ver la flashcard y vamos a ver si se recuerdan los caracteres. Esta, acá, mira, yo tengo una cuenta de Quizlet, que también ustedes pueden crearse y yo les puedo enviar el link con las lecciones de la 15 hasta la 21, creo que tengo, de todas las palabras que vamos a ver en clase. Entonces, con esto también en Quizlet pueden repasar, pueden verla en la tablet o en el celular. Entonces, muy práctico para que aprendan los caracteres. Y lo bueno es que ustedes pinchan, está en español. Tai hola. Muy bien. Así que partimos. Ya. ¿Qué me puede decir? Chao. Vamos rápido. Pueden decir todo a la vez. No hay problema. Me wenti. Tai tu kei shua. Chao. Por ejemplo, Camila. Perdón. Carito. La edad chao. Carito llegó temprano. Ha, la edad chao. O la edad wan. Wan. Yo llegué. Lao shi. La edad wan. Llegó tarde. ¿Eh? Tenemos. Yinhan. 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 ¿Eh? Este carácter. Han. También xin. Se puede decir. Xian. Correcto. Shao. 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 ¿Cuánto es el sao? Pai Dui. Pai Dui. Bien, Pai Dui. Siensei, en vez de Yixing, el virus, ¿women? ¿Chu? ¿Semadifan? ¿Tou yao Pai Dui? Cuando vamos a comprar, ¿tou yao Pai Dui? Para todo, ¿verdad? Sí. Mafan. Mafan. Es muy molestoso. Vale. Hao. Pai. 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 Ordenar. Ba dongxi pai xia. Ni men haji de ba. Ba. Ba bei shi. Na guo lai. Ba bei shi. Na zhu xu. Ni men haji de ba. Women yi hou women fuxi xia. Vamos a repasar la gramática también. Muy bien. La clase, perdona, ¿a qué hora tenemos descanso? No sé. A las 11:20 el descanso. A las 11:20. Ya, perfecto. Ya me queda. En descanso, profe. Le metemos no. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, estamos bien con la hora.
Luego después tenemos tui. Tui. Por ejemplo, yin yue tui. El grupo de música, yin yue. Yin yue, música. Yin yue tui. El grupo de música. Si quieren que lo escriba, me dicen el problema. ¿Ya? Okay. ¿Sí? ¿No que dui significa fila de personas, algo así? Sí, fila de personas y también significa equipo. Equipo, por ejemplo, cuando va al final del conjunto, por ejemplo, yin yue es música, tui es equipo de música, quiere decir grupo musical. ¿Ves? Pero también es tui, y tui, por ejemplo, y tui. Sí, sí. Y tú, Jen. Y tú, una fila de personas. Sí, una fila de personas. Y tú. Entonces, y tú, y tú, y tú. Entonces, una fila, una fila, una fila. Voy a decir así. Y tú, Jen. Después tenemos Juan. Cambiar. Juan, cambiar. Por ejemplo, Juan, piso, piso, pesos. Juan Piso. Juan Renminbi. Juan Sema. Yin Pang. Hay Yuan. ¿Y con Juan Chien? ¿Y con Yao Juan Dosao Chien? ¿Y sirve para Juan Yifu? Chica Juan Yifu y Hei. Oh, sí, sí. Juan Chica Yifu. Juan Pieta. Hay otro que se parece, es Juan, es segundo tono, pero es devolver. Ya, por si acaso, uh-huh. Si lo piensan, Juan, es devolver. Y Juan es cambio. 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 O Juan Yifu, Juan Shouji, Wode Shouji, Ganjuda, muy viejo. Juan Yixinda. Muy bien. Seguimos. Yinba. Yinpang. Renminbi. Renminbi. Renmin. Renmin, pueblo. Sí. Por ejemplo, Chile de Renmin Xu Itali Gongyuan. El pueblo chileno fue al Plaza Italia. Italy, Gongyuan, la ciudad. Ahora dignidad, la persona. Tei. Tei, tei, debo. Wode, xuexi zhongwen, wode, bahar, xuexi, debo esforzarme mucho. Wode, xu, sesuo. Necesito ir al baño. Okay. O de Jesús. Debo tomar agua. Yong. 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 O ser. O yong. Y. Y el zi. Hayo yong semana. ¿Cómo se puede usar? Yong. Yong dian nao. Yong dian nao. También se puede decir ¿para qué haces eso si eso no sirve? Ni wei shen ma zhe yang zuo, zhe yang mei you yong, no sirve de nada. Entonces, también es otro uso de usar. Mei you yong, mei you, eso lo saben, mei you de no, yong, sirve. ¿Cómo no tiene uso? Sí, no tiene uso. Esa sería la traducción literal. O también podemos decir puyón, puyón, puyón. Por ejemplo. ¿Sí? No, termine. Por ejemplo, Juan me da dinero. Entonces, Juan, ¿qué voy a hacer? O que está suyo. Puyón, 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 puyón. O sea, se dice como, no es necesario.
Profe, y en esta lección el young era con el contexto de tener que usar como ejemplos. Yo soy chileno y yo tengo que usar dólares. Ahí diría... Ah, sí. Yao yong renminbi, o yao yong piso. O yong piso, que ni fuchen. O yao yong sema huobi. Huobi, moneda de cambio. O tenemos gang. Gang, sí, justo ahora. Gang, xiang xi lai la. Voy a qu yinhan, huan qian. Gang, acabo de acordarme. Gang, xiang xi lai la. Xiang, xiang xi lai la. Como me acabo de recordar, voy a qu yinhan, huan qian. Tengo que ir al banco a cambiar dinero. Lao Xi, voy a Wanti. ¿Y yo? Quiero saber la diferencia porque vi en alguna vez el que existía Gang Sai. Sí. Y también existía el Tsai Gang. Y no recuerdo cuál era la diferencia entre ambos. Yo sé que Gang Sai es como justo ahora. O ahora es. Claro, hace nada, como decía ahí, pero he visto en otros textos que utilizan el Tsai Gang también. Ajá. Ya, no, es que, bueno, Tsai Gang puede ser, pero cuando dice, Wo Tsai Gang Fa Xian La, Wo Tsai Gang Fa Xian La, pero ahí el contexto es distinto. Wo Tsai O cai, yo acabo, gan, de como de ahora hace poco, facienda, de darme cuenta. Me acabo, como que recién ahora me vine a dar cuenta. Entonces, o cai, gan, facienda. Entonces, ese es otro tipo de uso. Si yo digo, yo me acabo de dar cuenta de esto, o si, puedo, también puedo decir, o cansai facienla, o cansai, cansai facienla, cansai facienla. Yo me acabo de dar cuenta. Pero el otro, quiere decir, como yo recién, como después de tanto tiempo, me vine a. Es como para enfatizarlo. Como por un énfasis. Sí. Es como... Bueno, en buen chileno es como recién me pegué en la cachada, así como... Como recién caí. ¿Ya? Eso... Yo la acabo de hacer la tarea. Un botón. Vamos, lingüeca. Aquí ni creencia. Tenemos gang, gang cai, gang gang, gang gang. Entonces gang, gang gang y gang cai se usan para expresar algo acaba de pasar. Se pueden usar de manera similar a solo en español. Sin embargo, existen ligeras diferencias entre gang, gang gang y gang cai y deben usarse de diferentes circunstancias. Por ejemplo, gang es un adverbio y se coloca después del sujeto, antes del verbo. Por ejemplo, o gang qu zhi wu fan. Él acaba de ir a almorzar. Gang qu zhi wu fan. Después dice, wo gang xie wan zuo ye. Acabo de terminar de escribir mi tarea. O sea, la acaba de hacer. Acaba de terminar. Wo gang gang xie wan zuo ye. Luego después dice kanzae, es un sustantivo de tiempo y puede usarse antes o después del sujeto. También se puede utilizar como sujeto en una oración. Dice kanzae ta qu shi wu fan la. Kanzae se usa antes del sujeto. Antes del sujeto. Kanzae ta qu shi wu fan la. A diferencia del otro que es ta gan qu shi wu fan. Este es kanzae. 他去吃午饭了
Entonces, la diferencia con el de arriba, por ejemplo, Takan es acaba de ir a almorzar, y el otro cansa, él fue a almorzar hace un momento. Son formas similares de decir el cosa, o sea, lo mismo, pero como levemente distinto, distinto tiempo. No sé si lo explico bien. ¿Ustedes me siguen? ¿Bien? ¿Rima? ¿El profesor cómo lo hace? Ya, cansa de pi ciencia de lian kuai. Cansa de pi ciencia de lian kuai. Quizá no conocen este lian kuai. Está helado, está frío. Lian kuai. Lian kuai significa que hace más frío ahora que hace un momento. Cansa, como acaba de ser hace poco. Pi xianzai, comparado con ahora, está más frío. Lian kuai. ¿Bien? ¿Es lian kuai sinónimo de leng? ¿Se pueden utilizar ambos? Sí, sí. Por ejemplo, esta frase. Cansa, pi xianzai, leng. Leng. Perfecto. ¿Ya? Ahora, lian kuai. Lian kuai y leng, ¿de qué diferencia? ¿Cuál es la diferencia de lian kuai con leng? Leng, por ejemplo, ya es como muy frío, puede ser hen leng, muy frío. Pero también lian kuai, por ejemplo, es como fresco y ligeramente frío, ¿Eh? Es como cuando estamos ya en primavera y corre como un viento fresco. Y ese vientecito que nos hace sentir un poquito mejor, ese se llama Lian Kuai. Pero es un frío fresco, es un frío agradable, no es un frío como el Leng. Es todo. Zodian Heng Leng. Zodian Heng Leng. A ver, aquí tengo otras cosas. Por ejemplo, Kang Kang dice: cuando se usa para el tiempo, Kang Kang se puede tomar tanto como el Kang como Kansai. ¿Ve? En este caso se puede usar cualquiera de los dos, kan o kansae. Por ejemplo, wo kan kan o kansae, zai kan dian shi, mei tin dao, qiao men de sheng yin, qiao men, golpear la puerta. Sí, estaba viendo la televisión y no oí a nadie tocar la puerta. ¿Ve? Después dice, wo kan kan, o también puedo decir, wo kan, shui zhao la, shui zhao la. Este tiene tres tipos de fa yin de fonética, ¿ya? Este es zhao, y el otro zhe, shui zhe, quiere decir como shui, como endo, durmiendo. Pero aquí dice zhao, shui zhao, porque kan shui zhao, cuando estaba como durmiendo. Shui zhao. Lo dice, jiu jie dao ta de dianhua. Estaba quedando dormido cuando recibí su llamada telefónica. Gan gan o gan shui zhao o shui zhao, shui zhao. Jiu jie dao ta de dianhua. Después dice, kan y kan kan también puede significar exactamente o apenas alcanzar algún punto o nivel. ¿Ya? Por ejemplo, dice, zhe jian wei tao, wo chuan xiao hao, wo chuan xiao hao, kan kan hao. ¿Ya? Esto quiere decir que el tamaño pequeño del abrigo apenas le quedó bien, como que le quedó justito. Yo justo, y eso es soy como kan kan hao o kan kan hao. Xiao hao, xiao hao de kan kan hao. Como le quedó justo. ¿Ve? Segundo ejemplo tenemos zhe jian xing li gan er shi gong jin.
meiyou chaozhong, ¿ya? Te dice, xingli, xingli es la maleta, xingli. No sé si lo tienen. Xingli, gan 20 gongjin, gongjin, kilos, ¿ya? Normalmente los chinos no usan, usan gongjin, pero normalmente usan jin. Sí, como, por ejemplo, dicen 20 jin, como 20, medio kilo, o sea, son 10 kilos. Son, yijin es medio kilo. Entonces, en vez de decir esto, los chinos normalmente dirían 40 jin, como 40 jin, 40, 500 gramos. Acá, bueno, aquí dice gan 20 gongjin. Gan 20 gongjin significa como pesa solo exactamente 20 kilos. O sea, que fue como justito. Justito, calzamos con 20 kilos y eso, a eso se refiere el uso de gan. ¿Ya? Por otro lado, yo me sumo buen. ¿Está bien? ¿Está claro esto? OK， 老师。好，那我们继续吧。 那vamos a continuar entonces。 Espera un poquito。 Ya， seguimos entonces con la palabra 从。 OK， 从。 ¿Qué era？ Desde。 Desde. Son, por ejemplo, son Beijing Tao Shanghai. Es un ejemplo. Son Beijing Tao. Son, Tao. Ese es un yufa. Yufa es una gramática. Luego después, Feichang. Feichang. Siguiente. Si. Muy bien. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Era? ¿Ves o veces? Ves, sí. ¿Había otra forma de decir veces? ¿Cuál era? Bien. Bien, sí. Ya. ¿Y saben, se recuerdan la diferencia entre ambos? Una tenía que ver con lugares, desde el lugar, y otro era como para persona, ¿no? Bien es para palabras. Para palabras. Es como habladas, escritas. Y sí, para lo demás. Sí, igual. Muy bien. San Juan. San Juan. Sí. Vamos, Montserrat, Juan, Camilo, Benjamín, vamos participando también. Todos tenemos que decir las palabras, ¿ya? Valentina. Ya, profe. Ya, yo. Ya, San Juan, tenemos visitar. Ah, ahí está la diferencia de visitar, que hay uno para visitar personas y otro para visitar lugares, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan de la palabra Minsenguji? Minsenguji es los lugares históricos. Entonces ahí uno dice Sanguan, Beijing de Minsenguji. Es el lugar histórico de Beijing. Por ejemplo, hay varios tipos de visitas. Después lo podemos dejar pendiente porque hay visitas del doctor, visitas de amigos, visitas de lugares. Pero todo en español se dice visita. Pero en chino tiene distintos nombres. Tiene Fan Wen, San. Tifan. ¿Ah? ¿Tifan? ¿Recuerdo yo? ¿O no? ¿Tifan? Tifan. Tifan. Sí. No, ese Tifan es el lugar. El lugar. Como Shematifan, ¿qué lugar? Ok. Pero ahí lo voy a buscar, ¿ya? Y ahí se lo puedo presentar después. Bimayong. Bimayong. Baifan. Ah, sí. Baifan, sí. Baifan. Baifan Fumu. Sí. Ese a los parientes. A la familia. O a mí. Baifan. Luego tenemos ping soldado.
tenemos Min-xin-pian. Min-xin-pian. Después tenemos Xin. Gay. Gay Gola. Gay. Ah, Gay. Gay. Gay Gola. Gay Nilo. Gay Nilo. Bien, por ejemplo, Shei Huita, Wetewenti, a Montserrat, Gay Nila. Es como. Gay Nila. Toca a ti, Montserrat. Gong Shou Ren Yuan. Oremos. Ren Yuan. Personal. Un ejemplo de Ren Yuan, ¿cómo sería? In Han Ren Yuan. ¿Sí? Oh, se me olvidó cómo se decía aduana. Era Mei Juan. No. Haikuan Ren Yuan. Ah, Haikuan Ren Yuan. Sí, correcto. Por ejemplo. En el libro está Zhou Yu Gong Shuo Ren Yuan. Zhou Yu Gong Shuo Ren Yuan. Sí. Mira, aquí tenemos un carácter que se usa mucho que es. Yuan, por ejemplo, se usa para decir no, empleado. ¿Saben alguna palabra con Yuan? Wu Yuan. Con Yuan, sí, con Yuan. Wu Yuan, ¿o no? ¿Esa es otra? Ato. Wu Yuan. Sí, Fu Yuan. Shouhuyuan, sí. ¿Existe Tushuyuan? Tushuyuan. ¿Cómo qué sería en español? Dependiente o empleado de la librería. Tendría que la ser. La biblioteca. No, el empleado de la. Como Tushuyuan. Sería Ren Yuan. Ah, vos. Perfecto. Profe, Yuan Jin. Yuan. ¿Diga? ¿De policía? Yuan Jin. Ah, Yuan Jin, sí. Ahí lo puse en el chat. Yuan Jin es de policía. Perfecto. Seguimos entonces. Y no esto. Cien. Vean, volá hacer los pollos a las brasas, weón. Tiene un par de troncos, hacemos los pollos y tenemos pollo al almuerzo para la noche. Pero bueno, va, que rico esa va. ¿Quién va a hacer unos pollos? Oh, perdón. Los chascarros, ya. Preparando el almuerzo, profe. Me invitan. Show. Lo mando por Huaji por correo. Ya, perfecto. Shu. Por ejemplo, Shuishu. Shu Qian. Contar. Shu. Wang Fujin. Wang Fujin es el esposo, ¿ya? Esposo. Wang Fu es la persona. Wang Fu. Esposo de Wang Fu. Ese Wang de rey, ¿no? Sí, de rey, sí. O apellido Wang. O apellido Wang. Xi'an. Xi'an. De la capital de la provincia de Shaanxi, ¿ya? Hao Bujian. Hao Jiu Bujian.
Correcto. How you been? Tanto tiempo sin verte. How you? How you? How you? How you? Por ejemplo, Valentina, how you? Me o Xin Xi Tong Wen. How you? Por ejemplo, Wo, how you? Me o Su Chu. Me o Li Kai Jia. Hace tiempo que no salgo de casa. Pues. Bien. Bien, sí. Ver, verse. Para. De fachan. Sí, para. Desarrollar. Sí, por ejemplo. Un ejemplo. ¿Qué me da un ejemplo? Facha, Santiago Fachan Henkwai. Sí. Por ejemplo, Fachan Guoya. ¿Qué me dice? Chongguo? Fajan, Huojia. Desarrollar el país. Ah. Sí, sí. Y si yo digo Fajan, Chong, Huojia. Desarrollar el desarrollo de China, ¿no? Se lo escribo en el chat. Fajan, Chong, Huojia significa país en vía de desarrollo. Ah, está como al medio, claro. Al medio o en vía de. O no sé si es subdesarrollado para Tungo ya. Para Tungo ya. Chung es como que está en proceso de desarrollo. Este Chung, que es de medio, de Tungo, en este caso significa como en el proceso de. Muy bien. Luego tenemos Kuai. Y el antónimo, ¿cuál sería? Man. 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 Hua. 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 Sí. Por ejemplo, ¿cómo sería el dialecto de Shanghai? Shanghai Hua. Shanghai Hua. Shanghai Hua. El dialecto de Beijing. Beijing Hua. Beijing Hua. ¿Quién sabe alguna palabra en dialecto? Alahuacán. Puchito. Alahuacán. 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 Alahuatón. Alahuatón. Ah, sí. Wabutón. Alahuatón. Wabutón. Dice Wabutón, Shanghai Hua. Por ejemplo, yo viví en Jinan. Entonces, claro, allá el dialecto es como Jinan Hua o Shandong Hua. Entonces, wo se dice an, an shi, an wo. Yo quiero decir, wo ge ni shuo, digo, dice, a ge ni bo, a ge ni bo. Y un dialecto que no sé cuál, de qué país, o sea, de qué parte es, pero que utilizan ren, la palabra ren, le dicen lin. ¿Lin? Sí. De hecho, Teresa Peng tiene una canción donde canta, en vez de decir Ren, dice Lin. No me recuerdo. Pero no sé qué dialecto será. No lo desconozco. Puede ser Minan Yu. No. Claro, de hecho, la canción parte dice Ai Ren Ya y ella la canta, dice Ai Lin Ya. Quizá puede ser dialecto del sur de China. Normalmente cuando hay. Voy a averiguarlo. La canción. Ya, Putonghua. Putonghua. La lengua común. El mandarín. Putonghua. Y, por ejemplo, Wo shi ge putong ren. Wo shi ge putong ren. ¿Como persona común? Sí, soy una persona común y corriente. Sí. ¿Cómo decir? Soy una persona cualquiera. Yo, Wo shi ge putong ren. ¿Existe Putong Tongxin? Sí, es un Putong Tongxin. Sí, se puede decir. Han Putong, este Tongxin, esta cosa, Han Putong, es muy, muy común. O también, por ejemplo, si quiere decir frecuentemente o comúnmente, ahí tú dices Chang Chang, de Chang Chang. Chang Chang.
O Jin Chang. Se lo escribí al. ¿Este cuál es? Nianqing. Nianqing, joven. Nianqing. Nianqing. Taya Dou, Han Nianqing. La Tse, Han Nianqing. Seguimos. Qing. Qing. Ligero. ¿Cómo se usaría eso? Por ejemplo, ta de pu han qing, sus pasos son muy ligeros. Ligero, ¿eh? Ahí se puede utilizar. Ahí cuando tú quieres decir que algo es ligero, por ejemplo, ta de tunzuo han linhuo, ta de tunzuo, su movimiento han qing, sus movimientos son muy ligeros, ¿eh? Liu li. Ruido. Por ejemplo, Carito de Hanyu, Han Liu Li. Juan Manuel de Yinyu, Fei Zhang Liu Li. ¿Qué hay más? Liu Long Hong. Hong. Dong. Hong. Dong. Hay un proverbio que se lo voy a decir. Muy entretenido. Se llama. Si dong fei dong. Si dong fei dong. Si dong. Fei dong. Eso es como. Ese es de muerto, ¿no? Si dong. No. Es de. Si es. Significa. Es como. Y este fei. Bueno, esta gramática es igual avanzada, pero igual se la adelanto. Ya. Si es. Si es como. Se traduce como, es como, ton, es como que entiende, fei, pero no entiende. Se hace el que entiende, pero en realidad no entiende nada. Entonces, por ejemplo, en China también me pasó, por ejemplo, estaba la china hablándome y yo, ah, ha, 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 se me olvidó así. Entonces me decían, ah, ni shi si dong fei dong, ni shi si dong fei dong de. Me decía, entonces parece que entiende, pero no entiende. A todos los pasos, ¿ya? Si dong fei dong. Ya ahí tienen un proverbio. Esta gramática, si, por si acaso, si shen shema, fei, también se puede aplicar con otras cosas. Voy a aplicar si verbo, fei verbo. ¿Ya? Así que ahí vaya ingeniando cuál podría ser. Si ting, fei ting. Yeah. Si ting, fei ting. Por ejemplo, el estudiante, xue shang, si ting, fei ting. Se hizo como que estaba escuchando, pero en realidad no estaba escuchando. Muy bien. Muy bien. Hao. Hao, siguiente. Yu. Jiu. Yo. Yo. Sí. Sí. Ejemplo. Wojiu Laila. Wojiu, ¿qué más? Laila. Laila. Wojiu Laila. Wojiu. Woyao shouji. Wojiu maila. Acabo de comprarlo. Wojiu maila. Y me lo compré. Yes. Uh-huh. 我就去了，我要去就去，你要去就去，你要去就去。 你要去, si quieres ir, pues hazlo, pues hazlo. 就去，你要去就去。 Ah, no es de salir. Sí, no, es como si salir o ir. Por ejemplo, chu, yeah. Chu es salir, pero chu es ir. Perfecto. Mei Yuan. Mei Yuan. ¿Qué otra moneda conocen? Yuan. Yuan, sí.
Inba, Inban. Inban. Ajá. Renminbi, obviamente. ¿Qué otra moneda? La moneda de Japón. Yuan. Jia Yuan, el dólar canadiense que sale en el libro. Ah, Jia Yuan. Jia Yuan. Y la moneda de Japón. Yuan, sí. De Japón, el yen, ¿cómo se diría? Ji Yuan. Sí. Ji Yuan. Y la moneda de Chile. Chile Yuan. Chile Yuan. No. Chile Yuan. Piso. Piso. Sí, ahí se lo manda en el chat. Piso. ¿Cómo bien? Son las 11:21. Profe, pregunta chica. ¿Sí? ¿Todos los países que usan como peso, se les dice peso a la moneda? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Independiente que sea Chile en el fondo? Por ejemplo, Chile piso. Te puede poner el como la apellido. El país como antes. Sí, país antes y se pone Chile piso. Hay México piso. Argentina piso. Se puede agregar esa palabra. De todas formas, por ejemplo, si tienen duda respecto a si es o no una palabra, la pueden poner en el buscador, por ejemplo, Paitú. Por ejemplo, yo pongo Argentina piso y me salió, quiere decir que es correcto. ¿Ven? Si no saldría, te arroja otra cosa. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces. Chicos, lo tomamos 10 minutos. ¿Ya? Yo lo voy a dejar acá en pausa. Voy a dejarlo aquí en pausa. Mira, lo estoy grabando la clase. Así que después de terminar la clase, vamos a hacer una carpeta de Google Drive para dejar todas las clases, todos los videos de las clases y el material. Y si tienen algo interesante que compartir, también lo vamos a ver desde ahí. Bien, ¿va a quedar grabado lo de los pollos entonces? Sí. Me voy a YouTube, un chascarro.这个图书馆真大，办公室在三楼，我们上楼去，先把借书证办了。今天就可以借书吗？可以，一会儿下来借书。三楼到了，我看看。 是这个办公室。先生，我想办借书证。您带照片来了吗？哦，带来了。请先填一张表。李波，你从那儿拿一张表来，我告诉你怎么填。 太慢，你来填吧。不行，现在你在中国生活，你应该自己填表。好吧。<笑>我要被撕了。丁立波，性别写什么？自己看。啊。 性别应该写男，职业呢？
是学生。 你把这张表和照片交了， 一会儿那位先生就给你借书证了。好了，好， 不用repeat了。 好， 大家都在吗？ 在。 好。 刚才我们看了这个视频，这个短片，短视频，还有这个丁立博和他的朋友一起去图书馆借书，他们要办那个什么，办什么？这叫什么？借书证。这个借书证。 现在应该没有了，因为时间不一样， parece que ya no existe el 借书证 en la biblioteca de la Universidad de Shandong. 我们用这个校园卡，我们用一个学校的一个卡，大学的一个卡，一个 tarjeta. Womenjung Ka, Jesu. Antes nosotros, bueno, cuando estaba en China hace unos 6 años atrás, yo usaba tarjeta. Womenjung Ka, Jesu. Usaba tarjeta para pedir prestado los libros. Jesu Zheng, yo creo que ya no existe ya. Pero bueno, ya por lo menos nos sirve para aprender Jie, que es prestar. Shu, Jesu. Por ejemplo, si yo quiero decir, préstame el libro, o eso, a Ninen, Nenponen, Jie, ni te suma, Jie, ni te su, Nenponen, Jie, ni te su, o ni pa, ni te su, Jie, que guapa, como préstame el libro, porfa. ¿Bien? Ya. Muy bien, entonces vamos a seguir de forma rápida. Terminamos las palabras de la lección 15 y comenzamos con la 16. Seguimos. Esto lo habíamos visto. Ou Yuan. Ou Yuan. Siguiente. Jia Yuan. Jia Yuan. Dólar canadiense. Jia, ¿de dónde viene Jia? Canadá. Sí, Canadá. Canadá, bien, canadiense. Muy bien. Luego después tenemos. Es como nombrar. Ya Zhou Xueqi. Departamento de Estudios Asiáticos. ¿Ya? Todo lo que es Xi es como el departamento de. Por ejemplo, Li Shi Xi es como el departamento de historia. Shu Xue Xi, el departamento de matemáticas. ¿Bien? Como facultad. Claro, la facultad. Todo lo que es Xi es. En la facultad de Falu Xi, ¿verdad? Falu Xi es la facultad de Derecho. ¿Eh? Ya este es Yaru Xue Xi. Puede ser otro ejemplo también como Meizhou Xue Xi, Departamento de Estudio Latinoamericano o Americano. Excelente. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Hui Lu. Hui Yu. Sí. Muchas veces nos cuesta decir esta palabra. Lu. Lu. Hui Lu. Tiene que poner
la boca más lü, lü, ¿eh? Y no decir liu, decir lü, hui, lü. ¿Bien? Tipo de cambio. Tipo de cambio. Siguiente. Xianjin. Sí, ¿qué es? Es como plata en efectivo. Xianjin. Luego. Xin yong ka. Sí. Xin yong ka. Tarjeta de crédito, ¿no? Tarjeta de crédito. Espera. Ahí yo. Hola, Nati. Sorry. Te había caído. Ya, Xion Ka. Está, por ejemplo, la tarjeta de crédito. Xion Ka. ¿Quién sabe cómo se dice tarjeta de débito? ¿No? ¿No? Lo escribimos entonces. Igual importante. Ahí está. Yejika es tarjeta de débito, ¿ya? Entonces, woyo, xiyun ka, se yejika. Xiyun ka es visa ka. Visa ka. Visa. Últimamente los chinos también están mezclando los idiomas. Diciendo, por ejemplo, cosas como ta hen hai, hai, como hai de, en inglés, hai, como alto, alto, sí, hai. Como ta hen hai es como él está como muy exciting, como muy. ¿Caro? No, no, como muy exaltado, como. Ah. Entusiasmado. Entusiasmado, sí, hen hai, sí. ¿Ven? O también los saludo también. Hi, hello, bye bye. Todo eso. Bye bye. Sí, todo eso vienen del. Y muchas veces los chinos van, como varios chinos manejan hoy en día el idioma inglés o algo básico, van mezclando algunas cosas también. Entonces ponen visa acá y otras cosas. Pero hay nombres de las tiendas que siguen siendo lo mismo en chino. Por ejemplo, Xinbake. Xinbake. ¿Quién conoce Xinbake? Yo soy Starbucks. Sí, correcto. Starbucks se llama Xinbake. Y también está, este es fácil, Maidanlao. McDonald's. Guatón. Luego está Kandaji. El KFC Kentucky. Uh-huh. Hay varios por ahí, entonces ahí después los vamos a ir viendo más adelante. Muy bien, siguiente. Está Pingguo, el Apple. Apple, Pingguo, Shouji. Pingguo, ese es Yi. Chengshi. No, Shi. Ah, Chengshi. Ah, sí. Por ejemplo, Beijing es una ciudad, San Diego es una ciudad, porque es una ciudad. También se puede decir si, el nombre es Beijing, si, Shanghai, si. No es necesario decir Beijing, si, sino Beijing, si, o. Bueno, o la, este como la ciudad, bueno, es ciudad esto. No, ahí sería, por ejemplo, Jinan-shi, la ciudad de Jinan. Jinan, por ejemplo, yo viví en la ciudad de Jinan, se llama Jinan-shi, y está en la provincia de Shantong, se llama Shantong-shen, es la provincia, ¿eh? Shen. Se lo envía al chat. Uh-huh. Es provincia. Ya, perfecto. Vamos entonces, luego después. Tifang.
什么地方? Por ejemplo, si yo digo, digamos, yo digo, yo digo, yo digo, yo lugar antiguo, sí, pero aquí se refiere, por ejemplo, como el casco histórico, por ejemplo. No, no, no. Es como el lugar que tú siempre acostumbras a ir. Por ejemplo, Wuxi, por ejemplo, algo más chileno, Wuxi la piojera, la piojera de la Otifa. Es el lugar como que siempre acostumbro a ir. Es como la picada o el lugar que siempre lo encontramos. Por ejemplo, pienso, nada, vamos a mintir en la otifa, en Tianmian, ¿cómo? Entonces. ¿Italy, con Tuan, Shi Difa? Sí, vamos a Chile en la otifa. Perfecto. Italy 公园是, Chilean, Chihui de Difa, Shi Lao Difa. Chihui, de reunir, se reúne. Vamos a ponerlo ahí, Chihui. Ya, perfecto. Lao Difa, Lao Difa. Ya, perfecto. No sé si. Ah, bueno. ¿Qué ha? ¿Arzo? Hijo. Es mi hijo. Arzo. Es mi hijo. Y luego después tenemos. Hai. Hai. Por ejemplo, plato comida, cuando aparece después de un topónimo, indica comida de su lugar. Ya, por ejemplo, si queremos decir la comida de Sichuan. Sichuan Sai. Sichuan Sai, sí. Ya. ¿Alguien conoce Zhongguo Sida Ming Cai? Zhongguo Sida Ming Cai. Sida Ming Cai. Sida Ming Cai. ¿Quién podría decir qué significa Sida Ming Cai? Sida. Es como. ¿Son los nombres de comida china o no? ¿O de platos chinos? Sí. Sí, estos son los nombres de los cuatro lugares que tienen comida más famosa. ¿Ya? Ya, pero el. O también se llama. Sida Cai Xi. Aquí le voy a poner. Los cuatro. Bueno, cuatro. Los tres primeros es fijo. Mira, yo le pongo. Estos tres primeros es fijo. Que son así. Ya. Se llama Chuan Cai, Yu Cai, Lu Cai, Yue Cai, Che Cai. Yo se lo voy a poner en pinyin para que lo vayan. Esto es, a ver, pescado, es como pollo o ave, no sé cómo decirlo, y los otros dos no sé cuáles son. Ya, mira, ahí yo le voy a explicar. ¿Chandong? No. Sí. Cocina de Chandong. De... Es la comida de Shandong. Shandong. Yeah. Shandong Cai o Lu Cai. ¿Por qué se llama Lu Cai? Lu Cai. ¿Por qué se llama Lu Cai? Lu viene de Qi Lu. Son dos países antiguos de China, de los nueve países que existían antes. Está como Wei Guo, Lu Guo, Qi Guo, Shuma Guo. Habían varios países. Y en esos países, bueno, la provincia de Shandong tenía dos, Qi Guo y Lu Guo, donde el país como más relevante fue Lu, los Lu, ¿ya? Entonces, por eso también, todas las ciudades, esta es una tarea también, sería interesante que ustedes lo averiguaran, que todas las ciudades tienen un nombre antiguo, ¿ya? Por ejemplo, Shandong se llama Lu, Guangdong, el cantón, se llama Yue,
¿Ve? Entonces, yuezhai es la comida de Cantón. La comida cantonesa. Mm. La comida cantonesa. La comida cantonesa que comemos acá, que no. La comida mentirosa de Cantón. Uh-huh. Y luego después tenemos che-che-chai. Che-chai es la comida de Zhejiang. 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 Zhejiang Cai, Chuan Cai. Chuan Cai es Sichuan. Sichuan. Ah, ¿dónde está el pot caliente ese que va al medio? El hot pot. Sí, hot pot. Sí, hot pot o el huoguo es el caldero mongol. Ese es Sichuan Cai. Y luego después tenemos Lu Cai, es Shandong Cai. Shandong. Shandong. A donde yo viví. Shandong Cai. Ahí yo comí mucho Shandong Cai. Y Yue Cai es Guangdong. Guangdong. Entonces, mira, Sichuan, Shandong, Guangdong, esos tres fijos que son la comida famosa de China. Sida Ming Cai son los cuatro lugares famosos de comida, ¿ya? Ahora el cuarto, Zhejiang, por ejemplo, se dice Zhejiang, se dice Chongqing, Chongqing también, Chongqing. 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 Chongqing es otra provincia. Dicen por ahí que Chongqing Cai es muy bueno. Pero no sé, no sé. No, no estoy claro. He comido, yo he comido mucho cai, pero Chongqing cai, no he comido. Comí mucho plato, pero parece que el Chongqing cai me he comido. Ok. Vamos entonces con la lección 16. Habíamos visto el video. Y aquí vamos directo a la gramática. Porque esto, el pa, me contaron por ahí que tenía problemas. ¿Quién tiene alguna duda con el pa? ¿Quién podría decir qué es pa? ¿Ve? Me acuerdo que el pa lo utilizábamos como una partícula para dar énfasis en el objeto más que en el verbo. Sí, me hizo correcto. No, no hay... ¿No fue? Sí. Me acuerdo, hay un ejemplo, por ejemplo, cuando iban, no sé, a buscar un paraguas, por ejemplo, decían como para indicar que lo que se va a recoger es el paraguas, antes de paraguas, dicen paraguas, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Algo así. Vamos a verlo detalladamente ahora. Preparé también eso. Esta presentación también se la puedo enviar. Hay cosas que vamos a ver y cosas que no, pero vamos a ir viendo y vamos agarrándole el ritmo a la clase, ¿ya? Para que vayamos aprendiendo lo más posible. La oración pa, un predicado verbal. Pa se utiliza con frecuencia en chino para enfatizar la posición del objeto que se ha transpuesto, cambiado. En tal oración, la preposición pa y su sujeto deben colocarse entre el sujeto y el verbo. Tengan en cuenta que requiere la partícula le al final. Por ejemplo, wo ba shu huang le. Huang le. Aquí no se dice hai, no es aún, es devolver, ¿ya? Wo ba shu huang le. Entonces, ba shu, enfatizo el libro, shu huang le. La acción, devolví. Siguiente, dice, wo ba zhe shi. Wang la. O ba zhe shi wang la. Me olvidé de esto. O ba zhe shi wang la. Se me olvidó. Entonces, enfatizo. Yo también podría decir zhe shi wo wang la. Zhe shi wo wang la. Pero yo quiero enfatizar que se me olvidó esta cosa, este asunto. Digo, o ba zhe shi wang la. Siguiente dice, ni pa. 借书证,
Pan la meyo. Ni ba. Ye shu zheng. Pan la meyo. Ni ba. Ye shu zheng. Pan la meyo. ¿Recibiste tu tarjeta de la biblioteca? ¿O la tramitaste? Panla es de pan, de tramitar. Por ejemplo, pan, shou xu. Shou xu. Shou xu es trámites. Pan shou xu. No sé si se lo escribo. Pan shou xu. Por ejemplo, wo xu yin han. Pan shou xu. Pan shou xu. Ya, perfecto. Por ejemplo, veamos esta frase donde dice: Wo da kai shu. Se convertiría en Wo ba shu da kai la. Wo kan shu. Wo zai. Wo zai su se ba shu kan la. Wo kan shu. Wo zai. Ba shu kan la. Como estoy en la habitación, en el dormitorio, y leí el libro. Wo qu yin han huan qian. Wo qu yin han huan qian. Dice, wo qu yin han ba qian huan la. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Wo zuo zuo ye. Wo ba zuo ye zuo la. Wo ba zuo ye zuo la. Ahí enfatizo, entonces voy enfatizando, voy diciendo lo mismo, pero enfatizando la acción. ¿Ya? Vamos a hacer un leve ejercicio aquí. Bien, sí. Vamos entonces uno por uno, diciendo entonces, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, justo. Ya partimos con Valentina. Wo he cha, ¿cómo sería? Con pa. Wo pa, wo pa, cha he le. 对,我把茶喝了,我把水喝了,比方说喝水,我把水喝了,喝了。 Muy bien, siguiente entonces, Carito. Ni ba men guan le. Ni ba men. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Ah, ok. Perfecto, entonces luego dice: Women da sao, jiao shi. Limpiemos entonces la sala de clase. ¿Cómo se diría eso, Juan Manuel? Se diría. Woman, tasao, pa, yao shula. No. Tú quieres enfatizar barrer. Ah, barrer. Sería al revés, entonces, ¿no? Sí, woman. Perdón. Dice, woman, pa, jiao shi, da sao la. ¿Me escucharon bien? Sí. Justo me salió que estaba como inestable la condición. Ya, perfecto. Ya dice, woman, da sao, jiao shi. Entonces, yo le diría, woman, pa, jiao shi, da sao la. ¿Se entendió? Sí. Woman, pa, jiao shi. Jiao shi, da sao la. Woman, pa, jiao shi, da sao la. No sé si alguna palabra no la han estudiado. La voy a poner aquí. Ya, perfecto. Entonces,
Siguiente, entonces. Estábamos recién con Juan Manuel, ahora José Moreno. Buen Panyo. Juan Shu. Buen Panyo va Shu Hai. Le. Sí. Wo Pang Yo Ba Shu Huang La. Entonces, Wo Pang Yo Ba Shu Huang La. Muy bien. Siguiente, entonces, Manuel Roa. Wo Xi Yi Fu. Wo Ba Yi Fu Xi Le. 对, 我把衣服洗了。 Muy bien, siguiente entonces. 学生交作业, Camilo Alegría. Sería 学生把作业交了。 对, 学生把作业交了。 Correcto. Luego después seguimos con Benjamín. De Ping Ren Yao Chi Wan Fan. Ping Ren Yao Ba Wan Fan Chi Le. Ping Ren. Ah, perdón. Ping. Ping Ren Yao Ba. Fan, chi, huan, le. Ya. Bing ren yao ba fan chi huan le. Ya, así el... ¿Esa frase? ¿Qué significa? Uh-huh. Bing ren, el enfermo, yao, debe o tiene... Que comer toda la comida. Para comer. Sí. Perfecto. Fan, fan, chi huan le. Aquí, voy a poner un guión pinyin. Pinyin yao ba fan chi wan le. Y ahí, ahí. ¿Sí? Una pregunta. ¿El yao no podría ir después del pa? Ba. Pinyin ba yao. Ba yao chi wan le. No, ahí tiene que ser como el verbo y luego después la acción que. En este caso, tengo entendido que después de pa siempre tiene que ir el objeto, no pueden ir otras cosas. Sí. Entre medio. Okay. Entonces, por ejemplo, mira, aquí pa jiao shi, pa shu, pa yifu, ¿ves? Siempre es como el objeto, no es como pa. Entiendo. Sí, y luego después viene el verbo, ¿ves? Juan, taza. En el fondo, si tengo más de un verbo, es el verbo que quiero enfatizar, que en este caso es comer, el que va después del objeto o verbo, ¿cierto? Sí, también puedo decir, ping ren pa fan chi wan la. También puedo decir eso. Puedo quitarle el yao de querer o de tiene. O también puede ser, por ejemplo, ¿cómo se diría si debe? Dei. Sí, dei. Te chi wan fan la, ¿ven? O debería, ¿cómo se dice? Ingai pa fan chi wan la. Es como una sugerencia, ¿ven? Muy bien, vamos bien. Siguiente, entonces, estábamos recién con Benjamín, ¿sí? Ahora, Wuge. Sí. María, uh-huh. Tu café, ¿cómo sería eso? Yeah, María, yao, pa, café, he. La. María, yao, pa, café, he la. O también puede ser he wan la. María yao ba
café, hola. ¿Ya? Siguiente entonces, Tomás. Hello. ¿Perdón? ¿Con su renyuan? ¿Pa? ¿Jiao biao de la? ¿Jiao biao? ¿Jiao biao de la? De la. ¿Así está bien o no? ¿Qué opina el resto? Day debería ir antes de pa. Sí. Un serenyan, day, pa. Diao, diao. Chan tui. Ese es un serenyan. Dei, pa, piao, tiaola. El trabajador o el empleado debe entregar el formulario. ¿Ya? Piao, tiaola. Entregar. Chao. O chao, guini. O chao. Chao, guini. Muy bien. Siguiente entonces, Nati. ¿Está completo eso? ¿Es Yuan Ren? Yuan Gong. Ah, Yuan Gong. Ba Qian Juan. Ah, no, perdón. Es Yuan Gong Ingai Ba Qian Juan La. Yuan Gong, dice Yuan Gong. Luego. Ingai. Ingai. Ba. Ba. Qian. Qian. Juan La. Ba. Qian. Juan La. Juan La. Ya, muy bien. Correcto. Dice Yuan Gong, el trabajador o el empleado. Ingai Pa Xian Huan La, debería cambiar ese dinero. Muy bien. Siguiente entonces, Montserrat. Dice Wo Guan Dian Dao. ¿Cómo sería? Ba sería Wo Ba Dian Dao Guan. Wo Ba Dian Dao Guan La. Guan La. O pa tienda o cuanda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todas las cosas que ustedes hacen, todas las acciones, las pueden ir enfatizando con el verbo pa. ¿Ven? Por ejemplo, o pa shui he la, o pa tienda o kai la, o pa tienda o cuanda, o pa shou ji fan zai zhuo zi shan, o pa yi fu huan la, o pa wo ge de tiendao baila. Eso es grave, sí. Opa, wo ge de tiendao baila. Vendí el computador de mi hermano. Entonces, vamos viendo cómo ese pa va, se va aplicando de esa forma. Entonces, ¿todo claro? ¿Todo bien? Sí. Ya, genial. Seguimos, chicos, entonces. Vamos de nuevo a las palabras. Pa. Okay. Siguiente, entonces, vamos. Wang. Wang, olvidar. Olvidar. Wang. Wang, si soye, Wang, la chu yinhan, Wang, la chu shanchang. Se me olvidó ir al mall. Wang, la. Cuántienao, cuántan, apagar la luz, cuántan, o van la cuántan. Muy bien, siguiente. Tu shu guan, biblioteca.
biblioteca. Tushuguan. Tushuguan es, por ejemplo, Tashue de Tushuguan. Hanta. Biblioteca de la universidad es muy grande. Sí. Beijing Dashue de Tushuguan. Yo hanto shu. La biblioteca de Beijing tiene muchos libros. Muy bien. Tushu. Yes. Tushu. Guan. Ya, guan. Allí hay gente guan. Por ejemplo, ¿quién me puede decir ejemplos de guan? Por ejemplo, café y guan. Café y guan. Ya. Tenemos café y guan. Ahora. Fan guan. Fan guan. Fan guan. Fan guan. Ya. Café y guan. ¿Qué más? Gong Yuan, no, es otra cosa. Yo, Chu Beijing, Chu Zai Iga Sema. Chu Zai Sema Difan, Yo Ping Guan, Ping Guan, el hotel, llama Ping Guan. Ya, Wolien Wu. Meishu Guan. ¿Ah? Meishu Guan. Meishu Guan, sí, Meishu Guan. Meishuguan, el lugar a donde se exponen las bellas artes. Meishuguan. ¿Ya? Existe, perdón, quiero saber, ¿existe Ping Ren Quan? Ping Ren Quan, Ping Ren Quan. No sé si existe. ¿Dónde están los enfermos? ¿Los enfermos? Uh-huh. No, pues eso sería como, como sería como un hospital o una clínica. Clínica, por ejemplo, se dice Liao Suo, y hospital se dice Yuan. Yuan. Pero Ping Ren Guan, Ingai Meo Ba. Yo creo que no lo he escuchado nunca. Hay un lugar donde se hacen las artes marciales, se llama Wushu. Wushu Guan. O Wu Guan. O, por ejemplo, Tai Chi, que lo vieron también en las clases anteriores, se llama Tai Chi Guan. O, sí, Tai Chi Guan. Ahí lo voy a mandar al grupo, al chat. Wu Guan. Ahí están todos los cuantos. Siguiente. Pangongshi. Oficina. Pangongshi. Por ejemplo, ¿cómo se llaman los edificios donde están las oficinas? El edificio. ¿Cómo se dice edificio? Low. ¿Cómo sería? Low. Edificio. Panshilou. No, está cerca. Pangonglou. 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 Sí. Pangonglou. Pangonglou. El lugar a donde son los edificios que solamente tienen oficina. Pangonglou. Pangonglou. Son Pangonglou, yo hento Pangongshi, ¿sí? Pangongshi, yo hento jiajú, muebles. Jiajú. Yo hento jiajú. Ahí se lo voy mandando al grupo hacia al chat. El chat, ¿cómo se llama en chino? Es parecido, tiene también shi. Shi. Shi, shima difan. Shi, woman liao tian de pangongshi.
Yao, liao tian shi. Liao tian shi. Liao tian es hablar o charlar, ¿ya? Y shi es lugar, el lugar a donde está, ¿eh? Entonces eso se llama chat. Liao tian shi. Seguimos. Pan gong. Pan gong. Eso es trabajar. Pan gong. Siguiente. Shi. Habitación o lugar. Sí. Por ejemplo, la sala de clases, ¿cómo se llamaba? Yao shi. Yao shi. El dormitorio, ¿cómo se llama? Yao shi. Yao shi, sí. Dormitorio, ¿cómo sería? Dormitorio se dice wo shi. Wo shi. Sí, wo shi. Así que ojo con eso, no vayan a decir wo shi. Es yo soy. Wo shi. Lao shi. Sí. Voy a tratar de preguntar en chino. Mei wenti. Pan gong. Kei. Pan gong y gong shuo se usan distintos, ¿cierto? Sí. Y pan to shuo gong shuo. O y kei shuo da gong. Da gong. Da gong. Uno es el verbo y otro es el nombre, ¿verdad? Kunzuo, de trabajar, sí. Y pan. Pan con. Yo muy, muy poco lo he escuchado que digan wo xu pan gong, como voy a trabajar, y diga pan gong. Pan gong es como, claro, es como el. Se refiere al objeto, o sea, al lugar. Pan gong, shi. Pan es de hacer, de tramitar, y con el público. Shi, el lugar, pero no especifica literal de trabajar, el lugar. Pan gong shi, oficina se dice. Sai pan gong shi, taya dou gongzuo. Pero normalmente dice gongzuo, trabajar. O sai, wo sai falabella, takun, takun es trabajo en Falabella, por ejemplo. Minbai ma, kei ma. Sí, sí. Ha. Ya, siguiente. Shang. ¿Ya? Shang tiene muchos significados. Muchos significados. Depende con lo que vaya acá. Esto aquí se dice subir. Anterior. ¿Ya? Pero también se puede decir, por ejemplo, shang ke. Shang ke es como shang es entrar, comenzar. O comenzar, sí. También, por ejemplo, champán es comenzar a trabajar. Champán, no sé si lo tenían. Champán. Y bueno, salir de clase, xia ke, salir de trabajo. Xia pan, sí, xia pan. También, por ejemplo, también se utiliza el shang como para decir sobre algún tema. Por ejemplo, jiben es básico. Pero si yo digo básicamente, este mente, se dice shang. Jiben shang, básicamente. Por ejemplo, en la economía, zai jingji shang. Entonces estamos, es para hablar, sacar a colación un tema, o eso se llama shang. Ahí después lo podemos ir viendo, lo uso porque tiene mucho uso shang. Shang zhong xia, tienen harto. Xian. Xian. Primero. Primero, antes. Sí. Por ejemplo, wo xian zou la, yo me voy primero. Normalmente cuando
los chinos se retiran o se van, se separan, normalmente dicen, wo xian zou la. Hay como ya, yo me voy. También se puede utilizar como wo xian zuo, se me llama xi xian. Entonces, xian primero, hou después. Xian primero, yang hou y luego. ¿Eh? Por ejemplo, xian kan, han zi. Primero mira el carácter, yang hou, shuo, después lo dice. ¿Eh? ¿Ok? Ya tenemos jie shu zhang. Palabra antigua, carnet de biblioteca. Yo creo que nadie lo tiene ya. Jie. Prestar. Prestar, sí. Por ejemplo, nen ponen jie gei wo ni de shou ji. ¿Me puede prestar tu celular? Nen ponen wo jie gei ni qian. Jie gei wo yuan piso. Ni jie gei wo yuan piso. ¿Cómo sería eso en español? ¿Me puedes prestar algunos pesos? ¿Algunos como dinero? Yuan. Yuan es... Yuan es 10.000. Ah, Yuan es... Yuan es de... 10.000. Liang yuan, 20.000. Jie gei wo liang yuan piso. Préstame 20.000 pesos. Muy bien, siguiente. Zheng. ¿Qué significa? Certificado. Este no, no, este está incorrecto. Este no es de certificado de tarjeta. ¿Por qué? ¿Qué me dice el error? Le falta el puntito como el... Es como una I el primero. El primer trazo es distinto. El radical. El radical, sí. El radical es distinto. Le falta entonces... este, ¿ves? Uh-huh. Este que viene de este. Ese. ¿Ya? Claro, ese es en tradicional. Y en simplificado es como ese ahí que dicen en. Sí, bien. Es de hablar, ¿no? Tiene que ver con el ya. Habla. ¿O no? Sí. Bueno, también, ya un pequeño paréntesis. Entretenido. ¿Ustedes saben por qué esto o no? ¿Esos son como cartas o no? ¿Como Xing? Hablar, ¿por qué significa, por qué hablar es así en chino? Voy a inventar, pero el de abajo es la boca y lo otro es como el sonido. Ya, mira, dice San Si A Hu Xing. O se piensa tres veces y luego después se hace la forma de pensamiento de los chinos es yo primero pienso tres veces las cosas y luego después abro la boca. Entonces, esa es una manera, bueno, como lo enseña también los caracteres, también parte del pensamiento chino. Pensamiento obviamente tradicional. San Si Er Hou Xing significa pienso tres veces y luego después tomo acción. ¿Eh? Interesante. Cheque yo vi. Ya, siguiente entonces. Yihue. Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo? Benjamín. Yihue Jian. Yihue Jian, sí. Nadie, otro ejemplo. Ay, no sé. Por ejemplo, en un rato más voy al banco. Sí. ¿Ve? Entonces podemos también usarlo de esa manera. Yihue jian, yihue qu yin han, huan qian. Y ni shuo y hua,
También se puede decir así. Pregunta, ¿se puede ocupar también al final? ¿El final de la frase? Ten y juer. Ten, espera y juer. Ten y juer, ah, ok. También, claro, se dice ten y xia o también ten y juer. Todo se refiere aquí un ratito, un momento. ¿Está bien? Muy bien. Vamos entonces al siguiente, xia. Aquí lo pone como bajar. Por ejemplo, xia low, como bajar del edificio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiso xia pan? Xia pan, sí. Xia pan. ¿Cuál es la diferencia de xia low y low xia? Uno es bajar del edificio y el otro es como el piso de abajo. Sí. Me hizo. Sí, correcto. Sí, esa es la diferencia. Y xiapan, que es salir de trabajo. Oye, vamos al siguiente. No, tai. Tai, traer, ¿no? Traer, sí. Por ejemplo, ni pa café, tai kolae. Tai kolae. Ni pa café, tai kolae. Y luego, ¿no? Ni pa café, tai kolae. No, bueno, ahí sí. Ni pa café, tai kolae. Sí, trae el café. ¿Quién me puede decir un ejemplo de traer, por ejemplo, Tomás? Hello. Estoy pensando. El libro, profe, decía traer una foto. Tai Chao Pien. Tai Chao Pien, sí. Muy bien, Juan Manuel. Por ejemplo, traer el computador. ¿Cómo se diría? Tai Tiennao. Tai Tiennao, sí. Traer el celular. Tai Shouji. Tai Shouji. Por ejemplo, se te olvidó traer el celular. ¿Cómo diría eso en chino? Ni Tai Shouji Wangla. A ver. Ni Wangla Tai Choji. Sí, muy bien. Muy bien, chicos. Vamos entonces con lo siguiente. Bien. Ya, este normalmente se utiliza para pocas cosas, como rellenar. Tiempiao. Normalmente se usa tiempiao, como la lección. Tiempiao. Bueno, tiempiao. Rellenar el formulario. Por ejemplo, puede ser xuesenbiao, como el listado de estudiante. Shijianbiao, horario. Aquí. Shijianbiao, este horario. Horario. Shijianbiao. ¿Quién sabe otro biao? Nada más. Taipiao. Ni taipiao, la mejor. ¿Qué significa? Zhou biao, sí. Ni taipiao. Meio. Ni taipiao, la. Piao. Meio. Joder, ni taipiao, la mejor. Ni taipiao, la mejor. ¿Es trajiste tu reloj o no? Bien, seguimos entonces. Nada. Llevar. Nada es tomar. Ah, tomar. Sí, coger su vida. Por ejemplo, na pez, o na pez, coche, o na tienao, o na suji. Nada.
Yo, man. Lento. Lento. Siguiente. Pushing. No, oh, ese es con pabuchín, como... Con pabuchín es como... Quizá no podría ir, quizá no puedo. Es como pushing. Pero también, por ejemplo, tú puedes decir, ah, chequeen, pushing. Chequeen, pushing. ¿Qué significa? ¿No está permitido, decía? Sí, también. ¿Esta persona no está permitida? No. Por ejemplo, este hombre es muy malo. No puede. En este caso, como. Intento de ayuda, pues. Es como. Esta persona no. Es como, no me agrada. Sí, no me agrada. Este hombre es muy malo. Este hombre es muy malo. Por ejemplo, Pablo, cien. Raúl, muy malo. También puede decir así. Cuando como no te tinca una persona, tú le dices, ah, che, que le pusieron. Shenghua. Shenghua. Eso es como vivir la vida. Vida, vida sí. Shenghua. Vida cotidiana. Sí, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, Nati. ¿Sí, Nati? Es que, como que no sé si eso, por ejemplo, podría ser como Shue Sheng, Sheng Hua, así como la vía del estudiante o algo así, o es más como. Sí, también, sí. Shue Sheng, Sheng Hua, o Shue Sheng, De Sheng Hua, todo ok. Todo se puede. Shue Sheng, De Sheng Hua, Gen. Fanfu, como muy. Hanman. Muy rica, muy diversa. Ya, otro ejemplo. Por ejemplo, ¿quién me puede decir? Manuel Roa. Ni Shenghua, Shenghua la. ¿Ni Shenghua shenghua? Ni Shenghua, Shenghua la. Ah, ¿y en español? Yo te voy a decir, tú viviste en China. Ah, ahí tendría que ser Ni Zai, Zhongguo, Shenghua. Ni Zai, Shenghua, Lianian la. Ni Zai, Zhongguo, Shenghua, Yinian. Está en China viviendo un año, por ejemplo. Así claro, sí. ¿Sí? Usted estuvo en China, ¿cierto? Sí. Yeah. Gansai ni Tsai Shili Shenghua. Sí, sí, sí. Yo现在在 Zhili Shenghua. Yo estoy en Zhili Shendiaga Zhu. Shenghua, ¿现在 Shenghua bu xing? ¿现在 Shenghua bu xing? Vamos entonces más rápido. Y tenemos otro tema que es el coronavirus, que es importante. Ziji, uno mismo. Wo ziji xu. Yo voy yo mismo. Wo ziji mai cai. Yo mismo voy a comprar verduras. ¿Ya? Xinming. Xinming. Ni de Xinming. Por favor, escribe tu apellido. Nombre completo. Xin Ming. Xin, apellido, Ming, nombre. Xin Ming, nombre completo. Xin Pie. Xin Pie. Género. Yo, por ejemplo, sí, género, sí. Yo, Nan Xin, Nyu Xin. Nan Xin, Nyu Xin. Hay hombre y mujer. Siguiente, que esto es shiye. Profesión. Shiye. ¿Y de shiye es shema?
我的职业是律师，我的职业是工程师，我的职业是老师。 可以吗? 交, entregar, 交, 交钱, 交, 把, 表, 交给老师, 把, 考试, 交给老师, 交罚款, 交罚款, 对, 交罚款, pagar la multa, 谁交罚款了? ¿Quién ha pagado una multa por coronavirus? Todavía no. 还没有. Chang, largo. Sí, chang. Por ejemplo, la gran muralla, ¿cómo se dice? Changcheng. Changcheng, sí, Changcheng, la gran muralla. Kao shi. Examen. Examen. Hacer examen. Hacer un examen. Por ejemplo, Han Yu Shui Ping Kao shi. 汉语水平考试 HSK el HSK y está el otro el 汉语水平考试 HSK口语 汉语水平口语考试 ese es el de habla 考 ya un ejemplo entonces con 考 我考好了。考好了。 otro? Por ejemplo, terminé de hacer el examen. ¿Cómo se dice? 我下考了。 era 完 de terminar. 完考了。考完了。考完了。对，考完了。谢谢。 hacer el examen. 考试，我考完了。 我走了，我先走了。 El examen lo hice completo y me voy. Bueno，嗯，不错，不错。嗯，好嘛。呀，不错。 Cuando por ejemplo te dicen 你的汉语不错， no significa literalmente no está mal. Ya, es un bueno, pero no es como excelente. Por ejemplo está. 还可以。还可以，对，还可以。 Mira, está. Por ejemplo, 我的汉语很差, muy malo. 我的汉语, 还可以, más o menos. 我的汉语不错, está bien. 我的汉语很好, está muy bien. 我的汉语非常好, 我的, 很棒, 很棒, es como muy seco. Como en chino eso, 很棒, es como muy, muy seco. ¿Ya? Entonces hay varios niveles. 好极了. ¿Eh? 好极了，好极了，对， es extremadamente bueno. Entonces tenemos varios niveles de chino. Los chinos normalmente lo dicen con las manos. Entonces dicen, este es 很差. Y si te dicen, 你的汉语, 这个, ¿te hacen eso? 这个 dices, es como muy malo, como de mal nivel. Y esto, 很好, 非常好, es de 超级好. Entonces, los chinos les gusta mucho hacer estos gestos con las manos. Esto es lo peor, el dedo chico es lo peor, y esto es lo mejor. ¿Ya? Entonces, para que vayan sabiendo algunas cosas. ¿Ya? Fan Yi. Traducir. ¿Ya? Pues, ¿cómo se diría el traductor? La persona que traduce. Fan Yi Yuan. ¿Sí? O Fan Yi Yuan. Tú, Fan Yi Yuan. Fan Yi Yuan es la persona que traduce. Fan Yi Yuan. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo traduje del español al chino. Chong. No, Chong. Si hay ayu. Fai. Ayu. Ah, sí. Pero faltó algo. Cuando yo paso de un lenguaje a otro, se dice Fanyi Chang. Aquí. Fan Yi Chang. Oh, eso no lo sabía. Sí. Por ejemplo, Opa Han Yu Shu, Opa
papá. Hanyu. Keben. Ya, el libro de Hanyu. Fan Yi Chen. Xi Yu. También te puede decir, en vez de Xi Ban Yayu, dice Xi Yu. ¿Ya? O ba Han Yu Keben, Fan Yi Chen, Xi Ban Yayu. O Fan Yi Chen, Xi Yu. ¿Se entiende? Sí. Ya, genial. Voy a mandar eso igual al chat, por si acaso. El Chen es como convertirse. Convertir la traducción al el otro idioma. ¿Y no se usa el desde, el son? Sí, también puede decir. Son, por ejemplo, ta, son, inwen, fa, fan yi chen, que ri. Y lo tradujo desde el inglés al japonés. Sí. También puede ser fan yi tao. Son shimashima tao. También puede decir fan yi tao ryu. También puede ser. Y se lo voy a mandar al chat. Xiaiga, xin. Nuevo. Nuevo, sí. Espera. Xin, nuevo. Keban. Libro de texto. Xin keban. Xin, el libro que ustedes estudian, ¿cómo se llama en chino? ¿Cómo se dice práctico? Se me olvidó. Shiyong. Ah, entonces, xin shiyong keban. Hanyu. Hanyu keban. Hanyu keban. Shiyong. Hanyu keban. Keban R. Es el que utilizan ustedes. Ya, perfecto. Entonces, siguiente. Shu. Salí. Salí. Cambiar. Volver. Cambiar era Juan. ¿Verdad? A veces se confunde uno con eso. Cochi, vencer. Cochila. Por ejemplo, Sai Chi Li de Zhongguo Chao Shi Yu Hen Duo Chan Pin Guo Chi La. En los supermercados chinos que están en Chile, hay muchos productos que están vencidos. Vencido. Uh-huh. Esto es verdad. Tiene que fijarse la etiqueta, porque le pegan etiqueta sobre la etiqueta. Así que, ojo cuando compres cosas chinas en Chile. Siguiente. Wo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero cruzar la calle, pasar la calle, ¿cómo diría? Wo. ¿Era Lu o Low? Wo, low. 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 Si dice, Lu, 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 de Nanjing Lu. Sí. O también se dice Malu. Malu. Ma de caballo, Malu. Antiguamente andaban caballos por las calles. Entonces se llama Guo Malu. Guo Malu. Siguiente entonces. Chi. Periodo de tiempo. Chinchi. Chinchi, sí. Chinchi. ¿Alguna otra palabra más? Vamos con la fa-kuan. Multa. Poner una multa. Fa-kuan. Ok. Ok, mira, dejémonos hasta aquí. Ahí después le voy a mandar el link con las fichas y vamos a ver directamente ahora la diapositiva del coronavirus. Vamos acá. Yo le preparé esto
porque lo encontré interesante. Son palabras que normalmente si tiene un amigo chino puede hablar, ¿ya? Si lo pasamos un poco, yo creo que no hay problema. Ya, vamos entonces con el COVID-19. Ya, primero entonces, coronavirus. Se dice Quanchuan Pingtu. Coronavirus, el nombre coronavirus. Y el otro nombre que también tiene de COVID-19 se llama Xinguang Feiyan. ¿Ya? Y el brote o la epidemia se dice Pao Fa, como brotar. Una oración, por ejemplo. Se dice Qi Zhongguo